que en la Comunidad de Madrid cada año le ganamos terreno a esta enfermedad. Hemos conseguido en los últimos 10 años en Madrid un descenso del 14% en la mortalidad por cáncer, un dato que es muy esperanzador. Quiero decirles a todos los madrileños que la Comunidad de Madrid tiene los mejores medios para el diagnóstico y para el tratamiento oncológico, porque la atención al cáncer ha sido... Y es una prioridad para el Gobierno regional. Y afortunadamente, las tecnologías más modernas y avanzadas, las aportaciones de la biología molecular, están haciendo posible que la oncología radioterápica cure a más y más personas y que, desde luego, alivie los síntomas. Se han hecho inversiones importantes, casi de 23 millones de euros en aceleradores lineales, simuladores y planificadores para los servicios de radioterapia. Gamma cámaras y PET y TAX para todos los servicios de medicina nuclear. Y hoy en los hospitales de la Comunidad de Madrid hay 25 aceleradores lineales y este mismo año se compran cinco unidades nuevas para renovar las antiguas y para mejorar los eh, servicios existentes y que los madrileños tengan a su disposición la mejor tecnología disponible en el mundo en la vanguardia en este campo. Pueden tener por seguro que vamos a seguir trabajando para que nuestro sistema sanitario siga siendo uno de los mejores del mundo, que cuente con todos los avances tecnológicos para el diagnóstico, para la prevención, para el tratamiento y también para la investigación científica y para la docencia. Muchísimas gracias.